Si el cielo es un lugar espiritual, ¿por qué y cómo algunos profetas han sido llevados en el cuerpo material al cielo? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Si es el mundo espiritual, entonces no da lugar para el cuerpo o qué. Eso es la pregunta. Vamos a ver la narración que tenemos del profeta del Islam sobre el concepto de los cielos. La ley del Sagrado Corán, cuando habla, nunca dice a Sama. Uh, cuando habla de las Asamawat, siempre es la palabra Asamawat. Cuando habla de la creación, habla de Asamawat, la palabra cielos plural. Entonces, uh, aquí tenemos la tierra material, que todo lo que usted está viendo en el cielo de esa tierra se llama el primer cielo. En una narración, cuando se preguntó al profeta del Islam cuáles son los cielos y cómo son, el mensajero de Dios nos hizo una comparación para entender poco de lo que es la realidad de los cielos. Dijo: Mira, nosotros que vivimos en el primer cielo, todo lo que es material, todas las galaxias que son visibles e invisibles, todo lo que está en tu entorno, que lo tal vez lo puedes ver en un telos, telescopos, el último modelo. Todo eso se llama el mundo material. El mundo material tiene sus propios componentes materiales y tiene sus limitaciones materiales. Nosotros vivimos en el mundo material, limitado en el mundo material. ¿Acaso otros seres tienen acceso aquí? Sí, como los ángeles de Dios. ¿Los ángeles de Dios son seres de la luz? Sí. Estos seres de la luz tienen contacto en ese mundo netamente material, sí. Entonces, los seres espirituales pueden pasar al mundo material, no hay problema. Entonces, en el primer cielo, que es todo material, los seres espirituales pueden venir y ir, ir y volver. Entonces, la limitación es para la persona que tiene el cuerpo material. Con el poder material no puedes salir del mundo material. Mira el concepto. Con el cuerpo material, con el poder material, no puedes salir del cielo material, el primer cielo. Vamos al segundo cielo. ¿De qué se compone el segundo cielo? No lo sabemos. Pero la narración del profeta del Islam dice, sallam, el primer mundo en comparación con el segundo mundo, con el segundo cielo, es como una piedra en un desierto el tamaño de una piedra en un desierto. Entonces el segundo cielo es tan inmenso, tan grande en comparación de todo el mundo material, como un anillo en un desierto, como una piedrita en un desierto. Vamos, el eso es el segundo cielo. Vamos al tercer cielo. El segundo cielo en comparación con el tercer cielo es como un anillo, como una piedra. En un desierto. El tercer cielo es tan grande. El tercer cielo en comparación con el cuarto cielo, donde está ahora Jesús está vivo ahí, es como una piedrita en un des desierto. El cuarto cielo en comparación con el quinto, el quinto con el comparación con el sexto, en el, el sexto cielo en comparación con el séptimo es la misma comparación, una piedrita en un desierto. El sexto cielo, el último nivel, hasta antes del trono de Dios. El trono de Dios, el sistema, todo, los querubines, los ángeles, el cielo, la tierra, perdón, el infierno, el paraíso. Todo está en el séptimo cielo, en el séptimo cielo, el trono de Dios. Dios, ¿dónde está? Está en todo lado. Dios es la luz de toda la existencia. Está en el primer cielo, tanto en el segundo, tanto en el tercero. Dios no puedes encontrar ni un punto que diga, Dios aquí está ausente. No. Dios está en todo lado presente, permanentemente presente. Pero el trono de Dios, como es ser el sistema, el cas la casa del gobierno, Dios no se limita en el séptimo cielo, no. No es que Dios tiene la forma de un viejo con barba sentado en una silla en un trono. No, no, no. El trono es para hacernos entender que el sistema, el, el jefe de los ángeles, ahí está. Los querubines, los arcángeles de Dios. Eso es el lugar. Sí, los ángeles tienen limitaciones. Los ángeles de Dios tienen que trasladarse de un cielo a otro cielo. Tienen que ir a viajar ahí, por ahí, por ahí. ¿Cómo lo hacen? No lo sabemos. Ahora una pregunta. La pregunta de la hermana Paulita dice: ¿Acaso una persona como Jesús con el cuerpo puede trasladarse a otro cielo? Hemos dicho, con el cuerpo material, con el poder material, no. Pero si Dios puede hacer un milagro, una persona con el cuerpo material estando en otro cielo, sí. En cualquier de los cielos, sí. ¿Cómo lo puede hacer? No lo sabemos. ¿Por qué no sabemos de qué se compone otros mundos, otros cielos? Los componentes de otros mundos, ¿cómo son? No lo sabemos. Entonces, aquí viene otra pregunta: ¿Dónde están los muertos después de morir? Porque en la iglesia te enseña que los muertos van al cielo. Todo los conceptos los simpi, lo hicieron simple, simplificaron los conceptos espirituales, pero no es así. Los muertos, ¿dónde están? Todo lo que tenemos en las enseñanzas islámicas dice, los muertos después de morir están en Barzakh. El cuerpo se pudre, el cuerpo material se pudre aquí, tu alma se traslada a un lugar. Se llama Barzakh. Dónde está Barzakh no lo sabemos. Sabemos que es un mundo intermediario en la mitad de todo. Pero dónde se ubica exactamente, me des una dirección, no lo sé. ¿Está en el segundo cielo? No lo sé. ¿Está en otro lugar que no sea los cielos? No lo sé. ¿Qué sabes? Sabemos poquito de lo que les voy a contar. Hay un mundo intermediario, se llama Barzaj. En ese mundo el alma, a trasladarse del mundo material al mundo Barzaj, le van a dar un cuerpo de carácter Barzají. Limbo usted quiera decir, a decir inframundo, pero no es inframundo ni es limbo cristiano, es un lugar así para hacerte entender, te lo digo. Limbo purgatorio. No, no. Estos conceptos inventados. De... Muchas veces su raíz es correcto. Es que viene de las enseñanzas de Enoch, el gran profeta Idris enoc, Pero en realidad los detalles a veces son inventados por los seres humanos, como la obra de comedia de Dante, que es puras cosas inventadas, pero mezcladas con algunas enseñanzas proféticas. Entonces son cosas inventadas de imaginación del escritor más algunas, algunos conceptos proféticos. Pero cuáles son proféticas, cuáles son falsos, hay que compararlo con las enseñanzas del Sagrado Corán. Muy bien, para terminar. almas, ¿dónde están? Están en Barzaj. En el mismo Barzaj hay un lugar para castigar a los malvados, hay un lugar para dar recompensa a los buenos y esto va a ser el estado temporal hasta el día del juicio final. Cuando pase el día del juicio final, todo el mundo va a morir. La gente de Barzaj, de nuevo en el Barzaj mueren. Eso va a ser el segundo muerto de todos. Escúchalo bien. Amatana Maruatain. Algunos dicen, Amatana Maruatain es esto. Porque algunos también van a resucitarse en el tiempo del Imam Mahdi. Entonces ellos también van a tener dos muertes, porque de nuevo van a morir. Y algunos tal vez tres, porque... Después van a resucitarse, se incorporan al ejército del imán Mahdi, mueren, van al Barzakh de nuevo. <laughs> en el momento del final de todo que el mundo material se destruirá, la tierra, el sol, la luna, el sagrado Corán dice, estos tres van a destruirse. La tierra, luna, el sol, el resto de las estrellas, no sabemos exactamente qué les va a pasar, pero dice que todo ese sistema se va a convertirse en fuego. Ese sistema que usted está viendo se va a convertir en sistema solar. Se va a explotarse. Dios mío, va a ser fuerte. Entonces, un Fatarat. Y todas las montañas empiezan a moverse, las, la, los mares. Es una cosa horrible que va a pasar. Se destruye, la tierra se destruye, todo. Dios dice, control alt delete. Control alt delete. Dios hace con... reiniciar, pone el punto de reiniciar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El mundo material se va a destruir. Entonces ya vamos a resucitarnos en el día del juicio final. Esto sí, sabemos que va a pasar en el cielo, en el séptimo cielo. En el séptimo cielo va a ser el día de la congregación final y el paraíso final y el infierno final y la eternidad está en el séptimo cielo. Ahora surge otra pregunta. Vamos a ver qué pasa después. Va a haber otra tierra y otra creación. Muchos sabios dicen sí. Los budistas dicen sí. De lo que yo recuerdo de lo que había aprendido de cábala de un maestro cabalista dice sí. Eh, los Shia, algunos sabios, lo que yo escuché, dicen sí. Porque dice, el círculo de la creación de Dios continuará. Porque Dios es la fuente de otorgación. Es la fuente de la bendición. Dios sigue bendiciendo. Entonces va a crear, va a hacer cre otra creación. En la otra creación que Dios va a hacer, va a ser una tierra igualita que esto. No lo sé. ¿En esa otra tierra va a haber ese, la jannatul Adam, el paraíso de Eden, de nuevo el mismo juego de Adam, Eva, fruta prohibida y todo eso? No lo sé. Puede ser el mismo sistema. Pero lo que dicen que seguramente va a pasar es la creación de Dios. Porque Dios es la fuente de la luz y de la creación. Entonces, la fuente no puede cesarse. La fuente no puede terminarse, entonces va a haber otra creación. Pero, ¿cómo va a ser la otra? Algunos dicen lo mismo que hoy, algunos incluso dicen las mismas personalidades van a volver. ¿Qué decir, de, de nuevo el mismo juez, es como una obra de teatro, <laughs> se repite. Entonces, de nuevo Dios dice: llama Adán y Eva, a, acción, cámara, acción, ya empiezan a volver. Entonces, de nuevo, profeta Noé, diluvio, de nuevo, no sé. Eso los sabios no hablan de los detalles. ¿Puede ser? puede ser, puede ser, no lo sé. Entonces, otra creación puede ser. Muchos sabios dicen que sí, es muy probable que va a haber otra creación. Y va a ser súper lindo. De los sabios, por ejemplo, los famosos que Shia, que dicen esto, yo lo he visto en un libro que se llama Nardbona, dos semanas, escaleras hacia el cielo. El libro se llama así. El de las palabras del gran místico contemporáneo del Imam jomeini que se llama Ayatollah Bahaudini, un místico muy famoso contemporáneo, amigo del Imam jomeini En ese libro cuando preguntaron a Ayatollah Bahaudini, dice una respuesta pero muy resumida, no da detalles. Dice sí puede ser, eso puede pasar, a, puede volver a pasar la creación. Todos algunos místicos dicen sí, también. La luz del profeta del Islam, Ahlul Beid, y todos los profetas de Dios vuelven a estar en la tierra el mismo juego. Entonces hay muchos más detalles que ya si queremos hablar más va a tomar mucho tiempo. Bueno, con eso creo que es suficiente. Y ahora quédate con esto pensando y en toda esa. Que Dios le bendiga. Salamu alaikum a salomón